Mamá, voy hacia ti. Participar en el torneo. He de irme cuanto antes a ese lugar. No te pongas triste. He de cumplir con mi deber de caballero. Es necesario que lo comprendas. El destino me ha obligado a dejarte para unirme al combate. Seré el vencedor del combate. Buenos días. Eres tú. Has ido a despedirte de tu madre, ¿verdad? Yo cuidaré de ella mientras tú estés fuera. Velaré su sueño. No te preocupes por ella. Tienes que pensar únicamente en el torneo. Qué bueno eres. Aquí es peligroso. Espera, es imposible. Ni siquiera tú podrás con ese muro. Ese glaciar tiene muchos miles de años. Te harás daño. Ni con toda tu fuerza lograrás romperlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Me prometí a mí mismo vencerte por todos los medios. Y gracias a la armadura de hielo del cisne lo conseguiré. Estamos en el tercer día del torneo galáctico que enfrenta a los 10 caballeros del Zodiaco. Como pueden comprobar y siguiendo la costumbre de los anteriores dos días, el estadio presenta un lleno hasta los topes y el torneo es transmitido por televisión vía satélite a todos los países del mundo. Los combates a los que vamos a asistir serán absolutamente fantásticos. Sin duda se trata de la mayor batalla en la historia del planeta. Y ahora se cierra la cúpula de protección.
Coliseo, donde se celebra el gran desafío galáctico. Permíteme presentarme. Mi nombre es Saori Kido. Soy la organizadora de este torneo y quiero decirles que les agradezco sinceramente su asistencia. Como ya lo saben, cada caballero tiene asignada una constelación que vela por él y una armadura que le protege. Hay tantos caballeros como constelaciones hay en el cielo. 29 en el cielo del norte y 47 en el cielo del sur. Y además las dos estrellas del meridiano que dividen la galaxia en dos partes iguales. Un total de 88. Las fuerzas del bien y del mal son invocadas. Los 12 diamantes elípticos son las formaciones estelares más poderosas de todo el sistema. Y solo se asignarán a los 12 caballeros de los 88 que logren demostrar una valentía excepcional, una extraordinaria tenacidad y un espíritu de sacrificio. Solo ellos tienen derecho a llevar la armadura de oro. Todos los caballeros que participan en el torneo han traído su armadura de bronce con el símbolo de la constelación que los protege y les da nombre. Combatirán entre ellos para recibir la armadura de oro. Mi abuelo, el gran sabio Mitsumasa Kido, que murió hace 5 años, llevó puesta esta armadura hasta antes de su desaparición y supo de la existencia de la leyenda de los caballeros. Como era un ferviente admirador del deporte del combate, hizo lo posible para organizar una supercompetencia que enfrentara a todos los caballeros. Buscó a diversos jóvenes y los envió a diferentes campos de entrenamiento para que se convirtieran en caballeros. Señoras y señores, espero que este gran torneo les apasione. Su atención, por favor. Nuestro tercer combate en el que se enfrentarán Hydra y el Cisne sufrirá un ligero retraso. Les rogamos que disculpen las molestias. El Cisne no ha llegado todavía. Debe ser que tiene miedo. Aunque la verdad no me sorprende. Yoga ni siquiera es de aquí. ¿Cómo? ¿Es que no lo sabías? Seiya, me decepciona, hasta creía más listo. ¿Quieres decir que el Caballero de los Hielos es el Cisne? ¡Exacto! ¡Por fin nos encontramos, Pegaso! He venido del País de los Hielos para aplastarlos y ganar la armadura de oro. ¿Crees que me das miedo? Ya nos veremos en el combate. Encantado. Lo único que lamento es no poder luchar contigo en primer lugar. Eso quiero. El Caballero del Cisne acaba de llegar. El combate que lo enfrenta con Hydra puede comenzar. Así que quieres conseguir la armadura de oro. Pues pienso llevármela yo. Acabaré contigo. ¿Y cómo lo vas a hacer, Hydra? ¡Enviándote al infierno! Parece que quieres huir de mí. Estás equivocado. ¡Voy a matarte! Mamá, el combate acaba de empezar. ¿Qué está haciendo? Me da la impresión de que quiere ejecutar la cata de la cobra. ¡Estás acabado! No creo que puedas abatirme con ataques tan lentos. Ahora viene el turno de la jugada final. ¡Cielo santo! ¿Pero qué es eso? Estás en mi poder. Mis garras son tan agudas que pueden atravesar tu armadura. Cuando haya acabado contigo, no quedará de tu cuerpo más que un montón de carne sanguinolenta. Lo olvidaba. También están envenenadas.
me impresionas. Será mejor que te rindas. El veneno entrará en tus venas y tus fuerzas te irán abandonando poco a poco hasta que mueras. No me digas. ¿Y puedo saber qué estarás haciendo durante todo ese tiempo? ¿Te quedarás tranquilamente esperando a que el veneno haga su efecto o te irás? No, no es bueno para el espectáculo que el público se aburra. Tendré el honor de darte el golpe de gracia. Es el privilegio de los caballeros, ¿no? Anda, saborea cada uno de mis golpes. ¡Eso te acercará al infierno! No. El caballero del cisne es un auténtico alfenique. Dejarse vencer por Hydra, vaya desvergüenza para todos. Estoy esperando ese golpe de gracia con el que dijiste que me ibas a hacer papilla. Sin esas horribles garras, no vales para nada. Tengo una sorpresa para ti. Es imposible. Olvidé comentarte un pequeño detalle. Mis garras crecen muy rápido y cuando te haya inoculado el veneno por tercera vez será demasiado tarde, así que prepárate a morir, caballero de opereta. ¿Por qué te ríes? Debes haberte vuelto loco, cansado por el veneno. Conozco la leyenda de la Hidra de los Pantanos. Tenía 9 cabezas y nadie podía matarla. Porque en el lugar de cada cabeza cortada crecía instantáneamente otra. El combate era demasiado desigual y todos los caballeros sucumbían. Según parece, tus garras obedecen a la misma ley. Por eso podré derrotarte fácilmente. Lo único que tengo que hacer es impedir que tus garras crezcan. ¿Y cómo piensas impedirlo? ¿Qué rayos ocurre? ¿De dónde viene ese viento? Su mano está tan fría como el cielo. ¡Me ha congelado el puño! ¡Mis garras no podrán crecer! ¡Tengo el brazo insensible! ¡No es posible! Exacto. Poseo el poder de convertir en hielo todo lo que toco. Sin tus garras ya no podrás vencerme. También tiene garras en las rodillas. ¡Lo va a hacer pedazos! No tiene salvación. Será mejor que se rinda, está perdido. Ha sido un placer masacrarte, aunque, la verdad, me has decepcionado un poco. Con esas garras en la cabeza te quedan unos segundos de vida. El veneno está actuando. Vaya, yo creí que lo habías comprendido. ¿Qué me dices? ¿Mis garras? ¿Ha logrado congelar mis garras? Vemos que tus pequeños mondadientes no tienen ningún efecto sobre mí. ¿Te das por vencido? Es imposible. Ningún caballero puede resistir mi veneno. No entiendo qué pasó. Logré traspasar su armadura. No te pongas así. El veneno habría podido acabar conmigo, en efecto. Pero llevo la armadura de hielo, forjada en el gran glaciar desde hace miles de años. Su estructura es impenetrable. Nada ni nadie en el mundo puede vencerme gracias a mi armadura. Derrotaré a todos los demás caballeros hasta el último. Soy el único de entre ellos que es digno de llevar la armadura de oro y lo probaré a lo largo de todo el desafío galáctico. ¿No seguirás pensando que es un alfeñique, verdad, Cabo? Me equivoqué al juzgarlo. Hydra, eres un ser demasiado insignificante para enfrentarte a mí. Te concedo la última oportunidad para que salves la vida. Ríndete ahora mismo o despídete del mundo. Jamás me rendiré. No lo conseguirás. No me impresionan tus palabras. ¿Qué es esto? ¿Estoy soñando? ¡Nieva! No, desgraciadamente para ti, esto no es ningún sueño. ¡Adiós! ¡El polvo de diamante acabará contigo!
quedado fuera de combate, el Caballero de los Hielos es declarado vencedor. Mamá, el torneo terminará pronto. Espérame, te lo ruego. Tu soledad no durará mucho. Mamá. Otro día antes, jamás había escuchado hablar de esa. ¿A quién voy a enviar al infierno en el próximo combate? ¿Será a ti, Caballero Pegaso? ¿Será a ti? ¿O será a ti que me vuelves la espalda, Caballero Dragón?